139 años de servicio cumple Cruz Roja Salvadoreña, una de las principales instituciones de primera respuesta en nuestro país. Uno de sus voluntarios tiene más de 50 años de servicio y en las paredes de su oficina aún mantiene vivo el recuerdo de las emergencias atendidas, una de ellas en el Boulevard del Ejército durante el conflicto armado. Abajo en la carretera, cuando empezaron a atacar en esa parte, y quiero decirle que casi lloraba, pero nosotros estábamos embarazados y traíamos niños. Lo grande del voluntario es que se tiró todos encima de los niños, cubriéndolos. Entonces esa impresión sí es grande y de ver lo que nuestro voluntario hace, su sacrificio por atender y apoyar a la gente. Juan Cibrián asegura que pertenecer a la institución durante tantos años representa orgullo, pues puede servir a quien más lo necesita. Es algo grandioso. En lo personal, he disfrutado mucho haciendo lo que he hecho dentro de la Cruz Roja. He tenido varios cargos en la institución, incluyendo desde el principio, en 1976, tuve la oportunidad de crear el Cuerpo de Rescate de la Cruz Roja Salvadoreña. He tenido ese honor internamente como persona. Al igual que él, otros socorristas también tienen historias que contar, las cuales marcaron sus vidas en sus inicios como voluntarios. Me recuerdo que en una ocasión, para unas inundaciones, pues llegar a una casa y esta persona, estaba un niño, un menor de edad, estaba y dice, es que no me quiero ir porque ahí está mi perro. Entonces, ¿qué hacíamos? Sí, ya habíamos evacuado, pero teníamos que ir. Entonces vamos, sacamos al perro y se lo llevamos. Ver la magnitud de una inundación del Río Grande, cubriendo en su totalidad algo que pareciera que una carretera no podría hacerlo, ese ha sido de los momentos de reflexión y de mayor impacto que he tenido en mi servicio ante la institución. La parte operativa es otro aspecto que se ha modernizado con el paso de los años, pues varios procesos han cambiado. Ahorita ya tenemos normas en contexto de la atención de los servicios de emergencias. Hay clasificaciones que regulan justamente el equipamiento que aborda las ambulancias. Hay procedimientos, hay protocolos interinstitucionales. Ya no solo es llevar a una víctima a un hospital, sino que saber a qué hospital, bajo qué criterios. Hay normas internacionales que regulan también los servicios. La Cruz Roja fue instalada un 13 de marzo de 1885 en El Salvador con la misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Desde esa fecha han brindado auxilio en emergencias y desastres naturales como guerras, terremotos, inundaciones, accidentes, entre otros. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un reporte de Fernando Morales.